gustó siempre? Siempre me ha gustado cantante. Sergio Dalma, Alejandro Sanz, bailar Rafael. ¿Qué? Ay, bailar pegado. Ay, qué temón, Dalma, por favor. Bailar pegado. ¿Se acuerda de bailar pegado? Sí, esa fue... La, dice, ¿no es Sergio Dalma? La primera canción, sí. Sí, fue Sergio Dalma. De Sergio. Y de todos ellos, después, ya cuando te hiciste famoso, saliste Operación Triunfo, ya cuando eras el artista que yo soy, David Bisbal. Bueno. ¿Y empezaste a tener contacto con ellos? Empecé a tener, ya a tener un poquito más de reconocimiento varios meses después, quizás. Cuando empezó ya la industria a reconocerme del todo, así más o menos, fue cuando empecé a trabajar en Latinoamérica. Claro. Que, bueno, pues se sorprendieron, etcétera, etcétera. Y ahí fue cuando empecé a ver y a coincidir con algunos artistas que yo cantaba sus canciones en la orquesta. Que admirabas en mi orquesta. Por el claro. Alejandro Sanz, ¿te lo encontraste? Bueno, Alejandro, claro, Alejandro, y bueno, ya somos coleguilla y amigos, y siempre eso lo he dicho. Yo cantaba, y si fuera ella, de él. O, yo qué sé, también me encontraba a Ricky, le he mostrado mi admiración, a Chayanne, precisamente, a Rafael, a Carlos Vives, también cantaba canciones de Diego, muchas. O sea, que te gustaban todos ellos y de un año para el otro, ya estabas por ahí, codeándote, saludándote, diciéndole... Exacto, exacto. Todavía tengo que seguir trabajando para ganarnos la confianza de músicos que llevan mucho trabajo. Pero creo que vamos por muy buen camino y estoy contentísimo con todo. ¿Te asusta cuando ves tus números? 4 discos, más de 4 millones de discos vendidos. O sea, como que por disco vendes 1 millón de copias. Bueno, ¿asusta, mira, yo, o...? Hombre, no asusta, te da alegría, te da motivación. Y de todas maneras, también he sido siempre un artista que no me ha gustado mucho la competición. Siempre he hecho un disco pues para después compartirlo con la gente. Pero no quizás la discográfica quizás son los que más se fijan en esos números. Pero yo, pues, bueno, siempre hago un disco no para vender y para tener una cifra en general, sino para disfrutar con los conciertos más bien, ¿sabes? Ahora estoy muy contento cómo ha ido, pese a la crisis financiera y sobre todo la crisis que pasa la industria musical, no puedo estar triste, sino todo lo contrario. Claro, el tema también de que se bajan los temas por internet, ¿no? Y no se compra el disco en sí, es decir, que vender 1 millón de discos, Me parece que son como 5 millones de antes. Sí. De antes de que apareciera la música por internet, ¿o no? Pues sí, se podrían hacer estudios y más o menos podría llegar a la conclusión que tú has dicho, ¿no? Claro. Y lo que más me preocupa quizá de la piratería no sea lo que me afecte a mí personalmente, ¿no? O a cualquier artista directamente, sino que, bueno, son muchos puestos de trabajo los que deja atrás. Sí, seguro. Desde discográfica, claro. Desde gente que trabaja en iluminación, maquilladoras, peluqueras, hay mucha gente que...